Es el defensor del pueblo de Santa Fe para hablar de un tema que abrimos la semana pasada y que, bueno, hubo algunas novedades y tiene que ver con el precio, el costo de algunos servicios, en este caso del gas. Jorge, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto saludarte. Bien, hubo una audiencia en las últimas horas. La semana pasada planteabas que la Defensoría de Santa Fe iba a hacer un planteo al respecto sobre los porcentajes de aumento de algunos servicios en particular. ¿Qué pasó? Bueno, hubo una audiencia pública donde nosotros planteamos de que hay toda una argumentación de fallos de la Corte donde dice que los aumentos tienen que ser graduales, tienen que ser razonables, tienen que ser proporcionales. Las empresas lógicamente plantearon sus argumentos que no, digamos, no se terminan de entender los porcentajes. Estamos hablando fundamentalmente de la distribución y del transporte del gas. El gas, digo, rápidamente tiene cuatro componentes: el gas en pozo, el transporte, la distribución y los impuestos. Y bueno, los planteos de las empresas distribuidoras tenían que ver con 500% de por ciento de aumento en el rubro, en el componente distribución, por supuesto, y 300 en transporte. Y lo que veíamos es que directamente si esos aumentos se convalidaban, directamente no se iba a poder pagar. Y encima se agrega un dato que tiene que ver fundamentalmente con subas mensuales automáticas. Esto en base al índice de precios. Muy preocupante. Esto yo creo que hay que poner mucho hincapié en que no puede ocurrir, porque si no, acá no hay audiencia, no hay consulta. ¿Cuál es la cuestión concreta? Que puede ser lógico que haya que actualizar algunas tarifas, pero no así. Nos parece que, bueno, además el gobierno planteó la reducción de los subsidios de la electricidad y el gas. Fundamentalmente esto va a tener un impacto altísimo en los sectores medios, en los sectores bajos de la sociedad. Entonces, nosotros como Defensoría vamos a hacer que nuestras voces se escuchen, vamos a seguir analizando la posibilidad inclusive de judicializar el tema, porque reitero, hay fallos de la Corte que dice que cómo tienen que ser estos aumentos no son ni graduales, ni razonables, ni proporcionados, ni ofrecen certezas por esta actualización a la cual nosotros hacíamos referencia. ¿Estos Así que aumentos cuándo empezarían a regir? Bueno, se realizó esta audiencia, pero los pasos legales, ¿cuáles son? Digo, ¿a partir de bueno, cuándo ahora pueden digamos, impactar? decide. Se discutía distribución y transporte. En la audiencia también se habló del precio del gas en pozo, que también va a tener un aumento. Yo creo que estos aumentos terminan en un índice de un 300% más en general, o más allá de lo que representa cada uno de esos porcentajes en el componente total del precio. Bueno, hubo una exposición del secretario de Energía realmente muy fallida. Yo siempre digo, usted lo puede buscar en tiempo de real, audiencia, Enargás, está la exposición del secretario de Energía muy confusa, en momentos de aguas turbulentas, lo que uno necesita es un capitán que ordene, que tenga buenos mapas, no es lo que transmitió, pareció más un video de Capusotto que un referente que tenía que explicar cómo se iba a sustentar el modelo de autoabastecimiento, el desarrollo energético. Bueno, esperemos que los argumentos de la audiencia, fueron 160 expositores que se manifestaron en diferentes sentidos, que se tengan algunos argumentos, fundamentalmente que todas las discusiones de costos de la empresa, es lógico, sobre todo el Litoral Gas, que es una empresa que en Santa Fe tiene un buen nivel de reclamo, sobre todo a la hora de reinstalar el servicio y la calidad
de la atención. Pero bueno, vamos a esperar qué es lo que define de la Secretaría, primero el Energas y después la Secretaría de Energía, que es la que en definitiva va a convalidar o no va a convalidar estos aumentos, y va a definir que no es menor como son, porque esto se hace en un contexto donde te sube el transporte, te sube la prepaga, te sube el agua, y sí. Estas son cuestiones que... Te suben los sueldos al mismo nivel, ¿no es cierto? Claro, y no sube. Las actualizaciones son de precio y claro. no son salariales. No, por eso este tema está bueno que lo podamos plantear un 10 de enero, inclusive, aunque a veces la opinión pública baje la intensidad, porque lo que no va a bajar la intensidad del problema es en febrero, cuando estos temas impacten, y la Defensoría tiene que defender a la gente común. Lo vamos a seguir haciendo, nos fuimos a jugar una audiencia, le dijimos al titular del Energas que tenga en cuenta que estas tarifas literalmente no se van a poder pagar, lo vamos a seguir haciendo en las instancias que correspondan, porque tenemos el mandato legal para hacerlo. Abrazo grande, gracias por atendernos. Jorge Gen, defensor del pueblo de Santa Fe. Bueno, ahora estamos hablando del gas, pero va a haber aumentos también muy fuertes en la energía eléctrica, en todo, ¿no? En el agua, vamos a ver qué pasa con los colectivos. Todavía no se sabe qué va a hacer el gobierno con los subsidios para el transporte de todas las provincias del interior, los urbanos y los interurbanos también. Uh-huh. Bueno, en una economía superinflacionaria con un 30% que se espera para diciembre, no se espera que baje demasiado, si es que baja la inflación en enero, porque empiezan a impactar todos estos nuevos aumentos, y todos estos nuevos aumentos impactan en la fórmula, donde al final de cada mes decís, bueno, la inflación fue de